Sí, básicamente, pues las banquetas no están planeadas para los ciudadanos. Unas son más angostas, otras son anchas, con interferencia de postes de luz, de la comisión, de teléfonos, pues están llenas de baches. Pues la verdad no hay como el respeto al ciudadano que camina. Tenemos que caminar a veces por la calle, están los carros, las bicicletas. Y pues la verdad que por ejemplo, nosotros somos afortunados, caminamos sobre nuestros dos pies, pero una persona que traiga una silla de ruedas, muletas, pues es imposible, ¿no? Hay que pensar en la integridad de todos los ciudadanos, ¿no? En la inclusividad famosa, ¿no? Entonces yo sí, pues invito a las autoridades a que realmente pongan el ojo en el ciudadano de a pie, que son la mayoría realmente. Ciudadano de carro, sí son muchos y pagan impuestos, pero pues que ese impuesto se replique en esta mejora de las banquetas. Claro, es un riesgo, hay que estar caminando hacia el piso constantemente para evitar que se haya una lesión, ¿no? De que te caigas, ¿no? Finalmente, ¿no? La gente adulta no puede caminar por estas banquetas. Sí, yo las invito a las autoridades, son sensibles, pues que le pongan ojo a esto, ¿no? Que ayuden al ciudadano de a pie a tener una ciudad digna, que podamos caminarla todos. Aquí en el bulevar, de este lado, del otro lado, y bueno, pues ya en la playa es otra cosa, ¿no? Pero las banquetas, que son el lugar de todos y que tienen que ser lugares seguros, pues es un verdadero relajo.